Buenas tardes, arrancamos en cinco minutos, les proponemos que entren al link eh, detallado ahí en el video y que hagan las primeras dos actividades. Buenas tardes, ya empezamos en un ratito, mientras tanto vayan entrando a Pilas Bloques, el link está en el video de YouTube, en los comentarios, en el chat, y vayan haciendo las primeras dos actividades del nivel intermedio, del nivel del medio, que son las actividades con el carpincho. Y somos docentes, nunca vamos a olvidar las sensaciones que tuvimos la primera vez que ingresamos al aula con el rol de docente. Esa mezcla de felicidad y ansiedad por finalmente haber logrado el objetivo de tener nuestras propias aulas y a su vez el miedo que el aula se nos salga de control, de no haber llevado la cantidad de actividades necesarias que abarquen todas las horas o que las propuestas que llevamos sean eficientes, divertidas, desafiantes para los estudiantes. Con el tiempo y la práctica, algunos de estos sentimientos se van desvaneciendo, pero siempre persiste las ganas y el interés de llevar propuestas que sean divertidas, variadas y desafiantes para nuestros y nuestras estudiantes. Bienvenidas y bienvenidos a este tramo de formación que responde a estas ganas, a ese interés y se titula Herramientas para la Enseñanza de las Ciencias de la Computación en el Aula. Mi nombre es Gabriel Escarano. Soy responsable de formación docente de la iniciativa Programar de la Fundación Sadovsky y los voy a estar acompañando durante las tres jornadas de este tramo. En primera instancia, quiero agradecer nuevamente el nombre de la Fundación Sadovsky al Instituto Nacional de Formación Docente, que nos permite poder acercarnos una vez más a todas y todos los docentes del país por medio de instancias de formación docente. Desde el año 2022, la Fundación Sadosky y el Infoc han trabajado en conjunto para desarrollar diferentes formaciones docentes, como dos cohortes de la actualización docente en educación tecnológica con foco en programación, un trayecto de formación denominado Estrategias para la Enseñanza de la Programación, dos cohortes del curso Inteligencia Artificial, Internet y Microchips, desmistificando. Eh, en el aula la neutralidad de la tecnología, dos cortes de cursos de formación para directivos para potenciar la inclusión de contenido de ciencia de la computación en el aula y varios tramos también relacionados con la temática que nos convoca en esta jornada. A lo largo de los diferentes tramos de formación que están a disposición en el canal de YouTube de Infot hemos ido abordando preguntas relacionadas a la ciencia de la computación, Intentando en primera instancia entender de qué hablamos cuando nos referimos a ciencias de la computación, entender cuáles son las disciplinas que la componen, entender... Eh, cuáles son los objetos de estudio y cuáles los contenidos de estas disciplinas que pueden ser escolarizados y deben estar presentes en las escuelas para poder brindarle a los estudiantes la posibilidad no sólo de ser usuario de las tecnologías con las cuales conviven, sino también interventores de estas, brindándoles un entendimiento más profundo del mundo que habitan y de esta forma poder ejercer una ciudadanía informada y crítica. Pudimos conocer experiencia de otros países y de diferentes jurisdicciones de nuestro país en relación a las diversas formas en que los contenidos de ciencia de la computación llegan al aula y también cómo lo han hecho a lo largo del tiempo. Pudimos cuestionarlo la neutralidad de las tecnologías cuando indagamos en el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa o exploramos la infraestructura de las computadoras y también de las red de redes. Compartimos con ustedes una propuesta curricular para la inclusión de contenidos de ciencia de la computación, como así también desarrollo curricular con este mismo fin. Nos encontramos en un punto donde sabemos que las ciencias de la computación deben ser parte de la propuesta formativa de nuestras y nuestros estudiantes si queremos brindarles herramientas concretas para el efectivo ejercicio de la ciudadanía. Sabemos también que hay varias jurisdicciones que están en el proceso o con planes de actualización curricular para trabajar contenido de ciencia de la computación en el aula y también sabemos que para que esto ocurra tenemos que tener un enfoque de simultaneidad más que de secuencialidad. Trabajar al mismo tiempo la formación docente, las transformaciones curriculares y la provisión o adecuación de la infraestructura tecnológica necesaria. En esta clave es que les ofrecemos este tramo de formación que tiene como objetivo explorar herramientas para el abordaje de contenidos de varias disciplinas que componen las ciencias de la computación, como son la arquitectura de computadoras, la programación y la ciudadanía digital. En este nuestro primer encuentro llamado Pilas Bloques, un entorno para aprender a programar en la escuela, nos centraremos en esta plataforma desarrollada en Argentina para la enseñanza escolar de la programación. Para esto, invitamos a Alfredo Sanso, que es docente e ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional y está haciendo actualmente un doctorado en ciencia de la computación con orientación en didáctica en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la Fundación Sadosky, donde dirige el proyecto Pilas Bloques, genera contenido didáctico para enseñanza de ciencia de la computación y realiza también formaciones docentes. También invitamos a Daniel Ferro, que es licenciado en sistemas de la Universidad de Belgrano y profesor en química del Profesorado Técnico de Buenos Aires. Se ha desarrollado como eh, desarrollador en la industria del software, en el sector tanto privado como el público. Es parte del equipo de desarrollo de edu.ar, donde mantiene el sistema operativo nacional Guaira y múltiples herramientas para enseñar programación y robótica. En la Fundación Sadowski también trabaja en el desarrollo de pilas bloques. En primera instancia, quiero agradecerles su participación en esta jornada del tramo, decirle que es un placer poder contar con ustedes y ya les cedo la palabra para que puedan contarnos un poco más sobre Pilas Bloques, sus posibilidades y que nos cuenten cómo podemos llevarla al aula para potenciar aprendizajes relacionados a la programación. Hola, Daniel o Alfredo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Eh, soy Alfredo. Eh, no sé si me están viendo en la cámara. Tengo eh, la desfortuna de usar muy poquito Zoom, así que espero estar haciendo las cosas bien. Un placer estar acá, un placer formar parte de esta propuesta eh, eh, y a uno siempre lo pone orgulloso eh, ver la calidad con la que eh, estamos eh, desarrollando estas cuestiones. Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, gracias por la convocatoria y acá muy contento de estar participando. Eh, vamos a comenzar, si ya quieren, con el desarrollo de, de esta actividad. Lo único que voy a agregar, Daniel, si me permitís, es que no? eh, está el chat abierto en, en, en YouTube para que eh, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta o alguna intervención que les parezca que, eh, que, que amerite aparecer eh, o que le haga a, lo, a los disertantes, por supuesto la pueden hacer, vamos a estar leyendo el chat de YouTube y vamos a traer esas consultas o inquietudes a esta charla. Por supuesto, interrúmpanos cuando sea necesario. Eh... Eh, bienvenidas y bienvenidos a todos. Que tenemos a gente de Formosa, de Gualeguaychú, de Ushuaia, este, de Neuquén. Eh, y bueno, le damos, le damos inicio. Esta clase comienza, eh, les vamos a contar un poquito eh, cómo estructuramos esto. Lo estructuramos esta, esta charla en tres partes. Las primeras dos partes son dos eh, clases en las que eh, vamos a tener eh, una propuesta que con suerte ustedes puedan llevar al aula. Eh, entonces vamos a, van a ver que los, les hablamos en ese, en ese tono, en el tono en el que vamos a ver cómo poder llevar hacia adelante la enseñanza de la programación con dos propuestas, una con pilas bloques, otra con una actividad, una didáctica en Plag. Y finalmente vamos a tener un poquito de discusión sobre por qué estas... Eh, eh, por qué hacemos estas propuestas de esta forma. Eh, si querés, Dani, podés comenzar con la propuesta que tenemos entonces para la clase 1, que con suerte van a poder... Eh, Llevarla al aula de, de la forma esta. Todas las actividades que ahora tenemos eh, con cierta adaptación están eh, disponibles en la página del currículum de program.ar. Eh, Curriculum.program.ar. Eh, más adelante eh, les daremos un poquito de información al respecto. ¿Querés compartir vos, Dani? Bueno. Deberías dejarlos. Bien. Bueno, ¿se, ¿se está viendo la pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto. Estamos. Como primera actividad, eh, como decía recién Alf, eh, vamos a, in, a comenzar con la introducción a la programación. Para eso vamos a intentar resolver el primer desafío que se propuso al inicio, que es el de CAPI y huirá, uno de los dos desafíos de esta, de esta actividad. Para eso, primero que nada, antes de comenzar la clase, deberíamos consultarle a nuestros alumnos y alumnas eh, qué nociones tienen acerca de la programación, qué es un programa, qué es una aplicación, cómo suponen que eso funciona en una computadora, eh, poder indagar un poquito acerca de los conocimientos iniciales Dani, que ellos tengan. Si ¿sí? querés presentar. Así se ve un poquito más grande. Ok. Perdón. ¿eh? ¿Se ve ahí? Perfecto. Genial. Bien, entonces, como les decía, vamos averiguando los conocimientos previos que los, los chicos traigan eh, a partir de la consulta, básicamente, y de fomentar el, la, in, la iniciativa de decir, bueno, sí, ¿qué es un programa? ¿Cómo conozco yo programas que ya utilizo habitualmente en la computadora o en el celular, como los procesadores de texto, las, los jueguitos, las aplicaciones de mensajería, todas esas herramientas que habitualmente utilizamos y que tenemos que eh, definir como que fueron hechas por personas? Todos los programas que nosotros utilizamos habitualmente fueron hechos por alguna persona. Y esas personas que programaron, esas aplicaciones eh, tienen ese conocimiento que hoy ojalá podamos em comenzar a eh, transitar. De esa manera eh, podemos contar que esas aplicaciones son programas y que nosotros también vamos a programar ahora a partir de este momento con este desafío que estamos proponiendo. Para eso lo que vamos a hacer es ofrecerles pilas bloques como está en esta, en la primera distancia, que es lo que ya lo, le propuso al principio Alf cuando comenzamos esta charla, eh, para que los chicos puedan indagar la aplicación, o sea, por indagación lograr resolver la propuesta que es cómo llegamos a la resolución del desafío de Capi Huirá, en este caso el primer desafío. Voy a dejar de presentar para mostrarles los pasos que deberíamos hacer. Cuando ingresamos a la página de Pilas Bloques, vamos a encontrarnos con esta primera pantalla donde dice explorar la versión en línea. Podemos descargar la aplicación también. Pilas Bloques tiene una aplicación fuera de línea que tiene los mismos contenidos. De esta forma, vamos a acceder a la segunda pantalla en donde vamos a eh, poder elegir los distintos niveles, que en este caso el desafío está en el nivel intermedio. Y nos vamos a concentrar en el primer desafío, que es el de Capigüey. Los chicos van a hacer estas tareas, ¿sí? Ellos van a estar en esta situación donde se les va a presentar la aplicación como la están viendo ustedes ahora. Obviamente, ellos pueden entender rápidamente cómo funciona, pueden tener muchas dificultades también, es eh, entendible, es la primera vez que tienen la aplicación por delante, y... Eh, podemos ver que la aplicación tiene diferentes áreas en donde... Arriba tenemos el enunciado. Hay aquí una lamparita que quizá me dé un poco de idea de qué desactiva, es lo que, tengo que hacer. Desactivar el, el modo turbo, el <laughs> Cómo no. Ahí está. Tenemos un modo turbo para que ejecute rápidamente cuando ya tenemos toda nuestra aplicación desarrollada. Eh, tenemos un botón de ejecutar. ¿Qué será este botón de ejecutar? No? Podemos probar de aplicarlo y ver qué es lo que nos dice la aplicación. La aplicación nos dice, oh, acá faltan bloques comando. Bien, ¿qué serán estos bloques comando? ¿Dónde estarán esos bloques? Porque acá dice, al empezar a ejecutar, tengo que poder poner algún bloque aquí. Esto es pila de bloques, evidentemente debe tener bloques. Entonces, pueden indagar aquí y darse cuenta de qué tienen estos bloques, qué puedo hacer con estos bloques, si los toco, qué pasa, si los arrastro, qué es lo que hace, si los coloco dentro de... Este esquema verde que dice al empezar a ejecutar, dice mover a la derecha, voy a lograr que Capi se mueva, buenísimo, vamos a intentarlo, ejecutemos, y de esta manera vemos que se movió, wow, pero no está cumpliendo el objetivo, que es que llegue hasta el extremo donde está Capi Huirá. Una, una pequeña aclaración: esto que estamos contando, eh, reitero algo que dijo Dani hace un ratito: es estamos jugando a indagar como indagaría. Un, un, un estudiante, un estudiante, cualquiera, porque la propuesta es justamente solo apuntarles a, a ellas y a ellos a dónde entrar, y que ellas y ellos, como ustedes, si tuvieron tiempito al principio del video, puedan jugar de esta forma. Perdón, Exacto. no, todo bien. Es así. La intención como docentes es que, una vez que los chicos estén dentro de la aplicación y estén intentando resolver el desafío que muchos podrían resolverlo rápidamente no es una no es una cosa que sea muy compleja para ellos eh, resolverlo pero pueden tener sus dificultades y como esto es una experiencia de laboratorio sí donde nosotros tenemos que ayudar de alguna forma a los chicos a reconocer cada una de las partes de esta aplicación en principio más allá de su indagación Vamos a recorrer los bancos y darnos cuenta de si realmente eh, tienen alguna dificultad, si no encontraron dónde estaba el enunciado, si no comprendieron quizás cuál era el objetivo de la, del desafío, dónde es que están los comandos que se ofrecen de este lado, eh, para qué es ese botón ejecutar, por qué tengo un tachito, qué puedo pasar si yo tiro acá en el tachito las cosas, desaparecen del, del pizarrón. Entonces, de esa manera, ir ayudándolos a los chicos a utilizar la aplicación para CIOS después poder analizar el, el desafío completo y dar un cierre teórico cuando ya esté desarrollado. No, no comenzamos a explicar cómo tienen que hacerlo, sino que los dejamos que ellos solitos vayan indagando y vayan averiguando cómo es que funciona la aplicación. Entonces, de esta forma, perdón que vamos a compartir nuevamente. Esto es lo que hicimos recién. Esta es la intención, digamos, de que, como es una dinámica de laboratorio, como dije recién, poder ver las dificultades que puedan o no tener los chicos para abrir la paleta donde están los comandos, que dice primitivas, qué es lo que ofrece allí en esa, en esa zona. Eh, que en general, todos los chicos resuelven el desafío porque es una eh, un desafío simple, porque tiene que moverse hasta llegar a Huirá y ahí lograr que se suba. Vamos a verlo, si quieren, eh, cómo es que eh, logramos que esto ocurra en pilas bloques. Entonces, movámonos a la derecha, probemos qué pasa, dijimos, se mueve a la derecha. Se mueve un solo, una sola casilla. Entonces tenemos que agregar más bloques para poder hacer que se mueva más a la derecha. ¿Dónde los agrego? ¿Y los agregaría acá? No, vamos a agregarlos también para que formen parte de nuestro programa. Se va a mover dos veces. ¿Cuántas veces tengo que moverlo? Tres. Bien, pongamos tres bloques. ¿Podemos poner cuatro? Sí, podemos poner cuatro bloques. Intentémoslo. ¿Qué es lo que pasa si yo agrego cuatro bloques? ¿Va a llegar hasta donde está Huirá? Sí. Pero no puede ir más allá. Entonces este bloque me está sobrando. Lo vamos a tirar. Hagamos que suba. Así podemos ver si nuestro desafío se cumple. Perfecto. Lo logramos. Esto es lo que nos ofrece Pilas Bloques cuando está resuelto el desafío. Nos da este mensaje en donde nos indica que el desafío está resuelto. Sigamos con la dinámica de, las, de los pasos. Entonces aquí es donde podemos presentar nuestro cierre teórico. ¿A qué llamamos este cierre teó teórico? Decirles primero, obviamente los chicos, logramos programar algo, estamos programando porque acabamos de escribir un primer programa en pilas bloques. Ese, program ese programa que escribimos en pilas bloques resuelve un problema, que era el problema que eh, planteaba el desafío, apilando, en este caso, porque es como lo usa eh, Pilas bloques, los comandos. ¿Qué son los comandos? Son estas acciones que fui, a, fue haciendo en este caso Capi, que fue moviéndose a la derecha hasta llegar a su objetivo y le dijimos después al pajarito que se subiera. De esa manera, construimos este primer programa. ¿Dónde se armó ese programa? Se armó en ese sector que decía al empezar eh, poníamos todos los bloques en el bloque verde y de esta manera podemos definir lo que es una primitiva a un comando. ¿Qué es eso? Es una acción. Todos hacemos acciones. Lo podemos homologar a acciones que hacemos en la vida cotidiana. Yo me levanto, camino, me sirvo el café, son todas acciones. Acá también nos movimos a la derecha, podemos movernos a la izquierda, son acciones primitivas, iniciales, que hacen que vienen ya incluidas en pilas bloques y hacen que se produzca eh, la ejecución de ese programa qué era ejecutar un programa bueno cuando construimos los bloques en en el pizarrón luego le dimos al botón ejecutar cuando hicimos eso hicimos dos pasos primero construimos el programa quiere decir que el programa lo tengo que escribir antes y luego lo tengo que ejecutar para que se para que se logre el objetivo final entonces primero lo escribo y luego lo ejecuto y por, por supuesto, esta, este desafío tenía un propósito que estaba planteado en el escenario, en el enunciado y en la pista que nos proponía para resolverlo. De esta forma le damos un marco teórico a la indagación que hicieron los chicos en la utilización del programa. Eh, Dani, eh, Diga. Te, vas a, ¿te volvés a pilas bloques a la actividad de recién? ¿Cómo no? Para repasar, el programa es, se escribe entonces en ese bloque verde. Ese bloque verde uh -huh. es mi programa, mi programa principal. Cada uno de los bloques azules son los comandos de mi programa, que en este caso son primitivas. Más adelante veremos eh, en, en pilas bloques se ven otro tipo de comandos. Y ejecutar el programa es una vez que yo lo escribí, darle a ejecutar. La. Eh, las aplicaciones que nosotros realizamos, las aplicaciones que programan las programadoras y los programadores, eh, tienen este mismo estilo. Por detrás se ve así una aplicación, por dentro, al programarla. Son muchos pasos para resolver un problema en particular. Bueno, continuamos con la actividad, ¿te parece, Alf? Dale. Nuestra siguiente actividad o parte de, de, de esta es lograr un nuevo desafío en donde incorporamos una, un nuevo concepto, que es el de las subtareas con procedimientos. Para eso, de la misma manera que hicimos en el primer desafío, vamos a proponerle a los chicos que ingresen al desafío que se llama nuevos comandos, que ahora se los muestro aquí en pilas bloques. También forma parte del nivel intermedio. Nuevos comandos. Una vez más, la estructura de, de pilas bloques es similar en todos los casos. Tenemos la diferencia que en este caso tenemos un nuevo escenario tenemos obviamente un nuevo eh, enunciado, quizá alguna nueva pista, pero una vez más vamos a proponer a los chicos que ya conociendo la aplicación, porque la utilizaron en el, desafío, en el primer desafío, no tengo que eh, volver a quizá y, eh, reiterar algunas dificultades que fueron resueltas en, el primer, en la primera vez que pasé por los bancos. Eh, ya aquí los chicos están en la misma situación, donde ya pudieron ver que hay primitivas, que acá apareció algo nuevo que dice mis procedimientos, qué será esto. Bien, pueden indagarlo o no, pueden simplemente entrar a las primitivas y ver cómo resuelven el, el desafío. Eh, una vez más, dejamos que los chicos indaguen. Es importante que la dinámica de estas cosas se realicen de esa forma, se realicen indagando. Yo, como si fuera una receta del gourmet, vamos a abrir eh, una solución ya escrita para que ustedes la vean de cómo podría ser la resolución de este desafío. Fíjense que ni siquiera por lo largo que es, me entra en una pantalla. Puedo achicarlo un poquito, si lo achico demasiado no se ve. O sea, este desafío tiene muchos pasos por los que yo puedo ver. ¿Lo resuelven? Sí, probablemente lo resuelva. Vamos a probarlo. Y para eso vamos a utilizar nuestro método del turbo. Dejemos que ejecute Capi esta solución. Bien. El desafío dice: Lo lograste. Quiere decir que mi solución funcionó, que es lo que esperamos que los chicos realicen. Ahora bien, vamos otra vez. Vamos a pasar por los bancos, vamos a ver qué es lo que los chicos resolvieron para poder hacer esta solución del desafío. Pero ante la utilización o no de los procedimientos, podemos darnos eh, cuenta de si los chicos hicieron esta estructura donde utilizaron muchos bloques muy largos para poder resolver el ejercicio. Ahora bien, tenemos que si no lo, no lo lograron los chicos, intentar ayudarlos a descubrir en el escenario si hay áreas que están repetidas o que son similares. Yo puedo ver acá que tengo un camino con dos latas a la derecha y aquí otro camino que tengo otras dos latas a la derecha. Por decirlo de alguna manera, esto es reiterado. O sea que tengo una acción aquí y la misma acción la tengo aquí. Entonces, ¿no podrías construir? Dani, ¿Sí? una, un, un, paso, un paso quizás un poco anterior es. Dale. Quizás empezar a. Si le das a ejecutar, te vas a dar cuenta que eh, la pregunta que nos estamos haciendo ahora es: mm. ¿por qué seguimos hablando del escenario? ¿Por qué seguimos hablando del programa si Pilas Bloque ya me dijo que estaba bien? Bueno, en realidad, una característica. Eh, fundamental de los programas es que puedo yo puedo hacer varios programas programas distintos que resuelvan el mismo problema uh -huh. entonces la pregunta es qué programa puede ser un poquito mejor que otro si hay dos programas que resuelven el mismo problema en particular eh, pilas bloques cuando yo ejecuto me da una pauta de cuáles son los objetivos más conceptuales a la hora de programar programar puede parecer una actividad eh, quizás mecánica, pero en realidad hay un montón para pensar, un montón para reflexionar sobre los programas resueltos. Eh, dale diputar, Daní, a ejecutar, Dani, al coso, y vamos a ver que eh, si querés apretar el turbo para que termine un poquito más rápido y vamos a ver que al final de todo, Pilar que nos ofrece un pequeño cartelito en el que nos da un par de propuestas. Vamos a tratar de entender eh, ¿Qué es lo que nos está proponiendo? Nos está proponiendo leer fácilmente el programa, eh, nos dice que lo dividamos, que usemos procedimientos, eh, que elijamos buenos nombres. Vamos a ver qué significa todo eso. Eh, ¿Por qué? Entonces, es que a pesar de que esté resuelta la actividad, vamos a resolverla de vuelta, pero ahora utilizando una herramienta que nos permite... Resolver el problema este tedioso que seguro nos encontramos de que al programar pilas bloque, eh, al programar en este desafío nos encontramos que tuvimos que hacer lo mismo dos veces. Entonces, por eso Dani hablaba recién de encontrar los patrones en el escenario. Perdona, perdona la no, aclaración, Dani. Sigamos. No hay problema. Eh... Lo apuntaba un poquito a homologarlo con alguna otra actividad cotidiana que no tiene que ver solamente con la programación, eh, donde nosotros habitualmente generamos rutinas que son reiterativas y siempre las hacemos de la misma manera. ¿sí? Podemos homologar un programa con repeticiones, como es este el caso, que tiene este, este sector similar a este, que lo podemos descubrir a la vista, por decir así, con alguna actividad que realizamos habitualmente. Nosotros entre otras cosas que hacemos durante el día, podemos cepillarnos los dientes y siempre lo hacemos de la misma manera. Siempre agarramos el cepillo, le colocamos en la, la pasta dental y nos ponemos el cepillo con la pasta en, el, en los dientes y lo limpiamos. Y encima lo hacemos quizá dos, tres o cuatro veces por día. En el mejor de los casos, los niños lo hacen una vez sola, pero no importa. Dejémoslo así como que lo hacemos muchas veces. Eh, la intención es que esos ciclos reiterativos nosotros los tenemos como una rutina. Es un procedimiento que tenemos incorporado y lo llamamos lavarnos los dientes o cepillarnos los dientes, pero hacemos un montón de primitivas que es agarrar el cepillo, ponerle el dentífrico, limpiarnos los dientes. Eh, esto es lo que queremos lograr y lo, lo acotamos y lo reducimos a un término que lo llamamos cepillarnos los dientes. Entonces a eso lo llamamos un nuevo comando, porque le ponemos un nuevo nombre, porque si no yo tendría que decir, ¿qué tengo que hacer cuando tengo que lavarme los dientes? Tengo que agarrar el cepillo, ponerle la pasta y así todo, sucesivamente. Eh, reduzcámoslo. Eso es un poco la, en, encontrar el procedimiento reiterativo. En este caso, podemos darnos cuenta de que eso ocurre acá también el desafío en la parte de programación, eh, para lo cual podemos desarmar esta estructura, eh, no sé si querés que directamente cargue la solución con procedimientos no, o la, ponela, no la vayamos armando. A, a hacer, mira, te propongo, te propongo hacer algo. La desarmamos. Eh, hagamos, de, de, digamos, primero vayamos a ver los procedimientos. Okay. Vayamos a ver los procedimientos. Esto no hagamos el refactor. Sácalo y vamos a hacerlo desde cero, así se ve. No, está bien ahí, borra la solución vamos a hacerla desde cero. Así mostramos cómo, cómo se puede resolver. Perfecto, entonces el no problema. Encontramos que esa parte reiterativa... ¿Cuál es? Cómo, ¿Cuál sería esa parte? Sería la de. Y mira yo haría que recoja estas latas y vuelva acá. No sé, sea, vos qué opinás. Capaz que esa podía hacer. Tarea, que esa tarea de ir, recoger las dos latas y volver, hay que uh -huh. hacerla abajo, ¿no? También, cuando está en el claro. casillero de abajo, ahí hay que hacer también lo mismo, ir, recoger las latas sí. y volver. Correcto. Podemos, podemos hacerlo. Podemos entonces, no? exactamente, crear un procedimiento que se llame uh -huh. así. Así eso que acaba de hacer Dani, que arrastró, vamos a definir, vamos a crear el procedimiento de recoger las latas y volver, ¿ok? Entonces. Y ahora, no, si se fijan, si se fijan, para, para vamos a hacer, vamos a empezar desde el programa principal. Bueno. Si se fijan ahora que que tenemos ese procedimiento, si se van a mis procedimientos, tienen un nuevo comando, que es recoger las latas de la derecha. Entonces, yo ya puedo usar ese nuevo comando. Yo puedo decir, bueno, mirá, recojamos primero las latas de la derecha, y después lo que tengo que hacer es bajar tres veces, una, dos, tres veces, ¿estamos bien? Uh -huh. Mover abajo tres veces, y luego voy a tener que volver a recoger las latas de la derecha. ¿Okay? Con, la, con la manito del procedimiento también se puede obtener el procedimiento. Ahí haciendo clic en la manito también se puede obtener el uso del procedimiento. Entonces, fíjense cómo ahora el programa nos quedó como muy cortito. Igual ya si nos imaginamos que recoger las latas de la derecha hace todo eso nos damos cuenta que nos falta la última lata, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, podemos... porque cuando termine va a llegar hasta acá. Claro, entonces nos falta bajar y recoger uh -huh. la última lata. Y así terminamos bueno. el programa principal. Fíjense Bajemos. cómo divi dividimos el programa principal en subtareas. La tarea de recoger las latas de la derecha es un nuevo comando que creamos. Pero bueno, estamos haciendo trampa porque ese comando todavía no hace nada. Si yo le doy a ejecutar, esto no va a funcionar. A ver, probemos. Muy para abajo. No hace nada con la lata de la derecha. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que decir qué hace en ese momento. Y ahora sí, Dani, ¿cómo, cómo estabas haciendo? Y vamos a movernos a la derecha una, dos veces. Vamos a recoger nuestra primer lata. Luego tendremos que bajar. Una vez. Recoger la siguiente lata. Aquí ya tendríamos todo preparado, digamos. Haría este camino, ¿verdad? Pero debemos volver. Así que vamos a subir. Una vez. Y vamos a dirigirnos a la izquierda para volver al principio. ¿Te parece bien? Está muy bien. Entonces, ahí llegamos como a recoger las dos latas. Y subimos y nos movemos para la izquierda para volver hasta ahí. Entonces, recoger las latas de la derecha es un procedimiento que resuelve eso que nos imaginábamos al principio, ese patrón que habíamos encontrado, eso que se repetía en el escenario, esa ida y vuelta para buscar las latas. Y lo interesante es que como ya lo hicimos en ese procedimiento, recoger las latas de la derecha, no hace falta que lo volvamos a escribir. A ver, ¿funcionará Probemos. esto? No sé, miremos. Fíjense cómo está iluminado el procedimiento a la izquierda. A la izquierda, en el programa principal, está ejecutando el procedimiento, ese subprograma. Y cuando sale de ese procedimiento, sigue haciéndolos mover abajo y luego vuelve a ejecutar ese procedimiento, esa repetición, ese lavarse los dientes que había contado Dani recién. Está haciendo cada una de las cosas, agarrar el cepillo de dientes, etc. Y vuelve. Y al final de todo resuelve el problema. Entonces, Bien, ahora... entonces claro, la solución funciona igual que la primera pero logramos todos los objetivos que están por debajo, que es que el programa principal sea más corto y fácil, y fácil de leer, porque tenemos un nuevo comando que se llama recoger las latas de la derecha, eh, entonces lo subdividimos usando procedimientos. Esos procedimientos también son cortos y fáciles de leer en algún punto. Tiene solamente las primitivas en este caso, pero es sencillo de leer. No tiene procedimientos vacíos, no hay procedimientos sin bloques, que era lo que habíamos hecho al principio cuando no le pusimos nada adentro. Eh, y debimos elegir un buen nombre para poder reconocer después al procedimiento cuando vuelvo otra vez dentro de mucho tiempo a usar el desafío 2 y que tengo la solución guardada, qué era lo que hacía ese procedimiento con el nombre que le pusimos. Entonces, dentro de todo esto, logramos todas las pautas que nos propone Pilas Bloques en esta solución. ¿Te gustó, Alf? Nos quedó lindo. Me parece ¿no? absolutamente fantástico. Ahora, <laughs> este, es interesante para comparar con el programa original. Compararlo con el programa original. Entonces, vamos si te a levantar. Fijas, vamos a cargarlo, así sacar de abajo de la mesa la torta ya hecha. La torta hecha, aquí la tenemos. Que ni entra en pantalla. ¿eh? Mira. Sí, sí, sí. No, hay que hacerle zoom pa fuera para afuera para que entre. Y en, en cambio. En, el, en este otro nuevo tenemos un programa que quedó dividido en subtareas, creo que es el último, pues, este, sí, sí, di, sí, sí, dividido, sí, dividido en subtareas, eh, en el que además escribimos mucho menos, porque rehusamos mm -hmm. el procedimiento. Pero aún así, aún si no lo escribiéramos, encontramos un programa principal, que de, recordemos que es eso verde, que quedó mucho más claro. Y si tenemos algún problema en nuestro programa. Eh, por ejemplo, si acá borramos algún recoger lata y si lo borramos en el programa original que nosotros habíamos hecho, ¿en cuál de los dos nos va a resultar más fácil encontrar el error? Entonces la respuesta es en este, porque yo sé exactamente en qué parte fue eh, se tiene que encargar de cada cosa, entonces nosotros sabemos dónde vale estar el error, el error cuando lo veamos ocurrir. La ventaja de los procedimientos, además, es que nos ubican un poco más en la resolución. En este caso, es sencillo de leer el procedimiento con los movimientos a la derecha y la, re y la recolección de las latas. Sabemos que va a recoger dos latas, es fácil de ver en, este, en esta primera pantalla, podemos identificar fácilmente que van a ser estas latas de la derecha. Mientras que acá, en este procedimiento que es muy largo, tenemos acá dos, acá otras dos, acá otra. Está también, pero mucho más complejo de encontrar. Y los movimientos, si yo por error, supongamos que hiciera esto así y tuviera una línea menos y no tengo esta de mover a la izquierda, tengo que ejecutar para poder ver dónde falla, volver otra vez a probar y así, en este caso, es más complejo encontrar los errores. Por eso la resolución en procedimientos y en subtareas hace que sea más fácil de leer, más fácil de resolver y más fácil de encontrar el error, como decía Alfante. Ahora, eh, perdón, lo, los interrumpo un, un segundito, porque en esto no, de hemos invitado también a, a, a la gente que está en, en, conectada al canal de YouTube a que nos pueda hacer preguntas. Nos han, eh, nos han preguntado dos cosas. En primera instancia preguntaron si se puede explicar de nuevo cómo es que se generó el nuevo procedimiento y luego también nos preguntaron si hay opción de deshacer en esto. Les dejo esas preguntas que estaban haciendo en el chat. Gracias. Eh, el deshacer existe, es, eh, es algo que está escondido, lamentablemente. Con el viejo control Z, eh, apretar la tecla control y el, la, la tecla Z a los dos juntos, se puede deshacer. No falta agregar el botón. Afortunadamente, como Dani, eh, Rocío, Diana, Tom y yo somos los desarrolladores de esta herramienta. Eh, lo podemos hacer. Así que vamos a agregar el botón de deshacer. Mientras tanto, pueden hacerlo con control Z. Acá lo estoy haciendo. Eh, lo que pasa es que no me ven apretar la tecla, pero mire, yo hago esto, aprieto control Z y vuelve el bloque. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que está otra vez en el programa. Bien, ¿Sí? perfecto. Eh, podemos eh, explicar, si querés, si te parece. Sí. Eh, eh, te pido que saques el contenido del recoger latas a la derecha y borra, borra todo. No, 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 eso no. Sácalo y déjalo afuera nada más. Y borra todo lo demás. Y vamos a, eh, vamos a contar cómo se, uh, cómo se crea un procedimiento. Así lo ven. Bien. ¿Qué es lo que nos no, habían contado? Eh, borra borra ese, eso también. Les mostramos desde el principio cómo se crea el procedimiento. No, 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 eso no. Es lo, del, lo violeta. Control -Z, Control Z. Afortunadamente. <laughs> y listo. Entonces vamos a ver cómo se crea un procedimiento, un procedimiento que resuelva solo la primera parte. Esta es la primera parte, la que tiene Dani en la mano. Probémosla. ¿Te parece? La podemos probar. Como parte dale. del programa. Vamos a ejecutar y vemos que esta es la primera parte. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner esto en un procedimiento? Es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo acá. Y para hacerlo, ahí está, terminó primera parte. Ahora esto, exactamente esto, yo quiero que se repita, abajo también. Entonces, voy a ponerlo adentro de un nuevo comando. Vamos a hacer ese nuevo comando. Hago clic en mis procedimientos, voy a definir, eso me define el nuevo comando, o sea, lo creo, definir es crear el nuevo comando, y le pongo el nombre que yo quiero. Recoger las latas de la derecha. Y volver. Volar. Exactamente. Y ahora, ese procedimiento no hace nada. De hecho, lo que tenemos que hacer es que haga algo. ¿Y qué tiene que hacer ese procedimiento? Ahora lo, 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 lo explicamos como, como vos lo proponías, Daniel. al revés. Lo que tiene que hacer es todo eso, ¿no? Bien, entonces, entonces lo sacamos del programa principal y lo ponemos dentro del procedimiento. Cortamos ese bloque a ponerlo dentro del procedimiento para que nuestro nuevo comando, que es recoger las latas de la derecha y volver, ejecute esto. Las veces que haga falta, en este caso, lo vamos a utilizar dos veces porque nuestra, nuestro desafío necesita que eso se ejecute dos veces. Aquí y aquí. Si este escenario fuera diferente y tendría... Más de estas rutinas, más de estos escenarios duplicados, lo pondríamos más veces. Esa es la intención de reutilizar el procedimiento. Para eso voy a mis procedimientos, que es el que acabo de crear, y lo utilizo en el programa principal. Si yo lo dejo una vez sola, va a ser lo mismo que hicimos antes, haber puesto solo los bloques. Si yo lo ejecuto, va a hacer eso, solamente esta etapa hasta el inicio. Pero esa no es la intención del desafío. La intención de desafío es completar toda la recolección de las latas hasta el final, inclusive la última que está fuera del procedimiento. Para eso es que luego agregamos primitivas. ¿Para qué? Para bajar hasta esta instancia en donde está nuevamente el procedimiento. O la secuencia de comandos que están dentro del procedimiento. Entonces me muevo para abajo una vez, para venir acá, me muevo para abajo otra vez. Va a venir acá y me muevo para abajo una vez más. Hagan el ejercicio de tapar con la mano esta, esta zona y van a ver que obviamente esta es exactamente igual que la primera. Una vez que tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que volver a llamar a mi procedimiento para que pueda ejecutar esta, esta zona y resolverla. Entonces, voy a mis procedimientos. Puedo tomarlo desde acá o, como dijo Alf antes, con la manito me genera el bloque, mi nuevo comando, recoger las latas de la derecha y volver, que es como le puse yo, que esto resolvería una vez más el procedimiento, el, de, el desafío hasta acá. Si quieren lo probamos. Miren, vamos a hacerlo rapidito para que lo vean. Pero acá no termina el desafío. Todavía tengo que juntar una lata más. Y para juntar esa lata más tengo que descender un casillero y levantar la lata que está acá. Para eso, como el procedimiento no hace eso, tengo que hacerlo con primitivas. Entonces, me muevo una casilla hacia abajo y recojo la lata. Esta es mi solución. Es la solución propuesta y es la solución con procedimientos que resuelve el desafío. Veámoslo una vez más. Sin lugar a dudas, lo hicimos de vuelta. Bien. Bien. Eh, ¿Seguimos? Seguimos. Gabriel, ¿te parece? Sí, perfecto. Ahí ya agradecieron la respuesta a las dos preguntas que hicieron. Genial. Gracias. Bueno, volviendo sobre lo que veníamos planteando esto que hicimos recién y lo mismo con las preguntas como pueden ocurrir en el chat también pueden ocurrir en el aula y es lo que tenemos que hacer al acompañar a la compañía de los chicos en cada una de las eh, de los bancos para recorrer qué problemática tuvo cada uno de ellos si algunos no utilizaron eh, los bloques como están planteados el bloque de, de procedimientos explicarlo, pero esto siempre haciéndolo como otro cierre teórico, como hicimos al principio, luego de que los chicos utilizaron eh, la, la aplicación Pinas Bloques para resolver el nuevo desafío. Y no antes, sino dejándolos indagar, dejándolos averiguar, dejándolos probar. La prueba, el error y todo lo que podemos volcar dentro de la aplicación nos da la capacidad de aprender rápidamente cómo se resuelven las cosas. Si nos dan todo servido, se, to se torna un poco más fácil quizás para el alumno, pero no tiene esa capacidad de indagación, que es lo que queremos lograr para despertar esa neurona que tenemos ahí dando vueltas y que tenemos que utilizar para programar. Entonces, el, en este. Sí. Nuestra disciplina, perdón. Mm -hmm. Sí, tiene, en, la didáctica especial, en, la, en la didáctica especial de nuestra disciplina hay algo muy interesante, que es que eh, el aprendizaje con el error es muy fructífero. Da, te das cuenta, apenas apretás a ejecutar, si hiciste alguna parte mal, si se chocó o si no se chocó el carpincho y en dónde tenés que cambiar tu programa. Y hay que aprovechar eso. El error siempre es bueno y especialmente eh, se, se pone en un lugar central a la hora de, 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 de aprender a programar. Eh, bueno, y, y para cerrar esta actividad, eh, nada, falta la parte disciplinar, ¿no? Que es que encontramos patrones. Mostramos procedimientos, eh, contamos que es un nuevo comando, ya tenemos dos, no, dos tipos de comandos, las primitivas y los procedimientos, y ahora sabemos por qué las primitivas se llaman primitivas, este, porque existen los procedimientos que no son tan primitivos, digamos. Y programar, un poquito se trata de esto, programar es dividir en subproblemas y es construir mis propios sus programas, mis propios comandos para resolver los problemas que nosotros tenemos. Faltó algo más para decir, ¿no, Dani? Eh, tenemos eh, como actividad posterior a esto, pero para que lo puedan resolver ustedes eh, solitos, es invitarlos a otro desafío de los que tantos tiene Pilas Bloques, que es el gato en la calle eh, y los Consiguientes a este, para que puedan afianzar el tema del concepto de los procedimientos. Todos estos eh, desafíos están explicados en los cuadernillos para docentes que pueden bajar de, de la página, como lo contó Alfa al principio. Eh, es interesante que puedan seguirlos eh, para poder afianzar más este, este tipo de, de resoluciones, de conocimientos eh, que estamos explicándoles hoy. Y. Por último, creo que podemos ya establecer cuáles son las conclusiones de esta primera clase, en donde eh, tenemos dos áreas, que es el saber pedagógico, que planteamos para las actividades, que puntualmente la estrategia que proponemos es, obviamente, plantear el problema, proponerlo, dejar que la, los chicos y las chicas indaguen en el problema y luego hacer el cierre teórico y no al revés, ¿sí? arrancar desde ese lugar. Eh, para facilitar esta dinámica que planteamos hoy es la mejor forma que se nos ocurre eh, como, como un buen planteo para poder encontrar y toparnos con los errores y que no sea una frustración el error, sino que sea un aprendizaje. Y esto es importante para los chicos. Esta, di esta didáctica está, eh, fue usada a lo largo de la historia de programar y de la construcción de las actividades didácticas de Fundación Sadovsky. Hace ya cinco años, está probado cinco o seis años eh, en múltiples aulas. Es hermoso ver a los chicos laburando eh, con esto. Y el otro punto importante que podemos definir como conclusión es el concepto de la clase 1, que es el saber disciplinar, que es, que es un programa y sus partes, como vimos hoy, y cómo dividir en sus problemas usando procedimientos. Bien, ahí preguntaban si es necesario registrarse. Eh, eh, preguntaban eh, y a pilas bloques. Pilas Bloques no es necesario registrarse, cualquiera es libre de acceso y esto, todo el contenido es libre. La ventaja de registrarse es que pueden, es que tienen las soluciones eh, que ustedes hacen, se la, a medida que ustedes van pasando desafíos, les va guardando las soluciones. O Así sea, que vuelven al desafío y vuelven a tener la solución. Eh, Luego, eh, nada, saludar a la gente que viene de todo el lado del país. Eh, hay muchas personas de Jujuy, de Comayo. Eh, y acá preguntan también dónde se descargan los manuales. El link más importante que tenemos para dejarles es curriculum.program.ar, que lo estoy escribiendo acá en el chat. Eh, en la página de Pilas Bloques eh, se van a encontrar con los links a los manuales. De hecho, ah, y a, esta es acá, Dani. Gracias, estás mostrando el, el currículum, eh, la página del currículum donde pueden acceder a todos los materiales didácticos. Pero si no, en la propia página de Pilas Bloques hay una sección de docentes. Y en esa sección de docentes también se van a encontrar, eventualmente tendrán que hacer quizás algún clic más, pero se van a encontrar con los manuales eh, para docentes, el de primer ciclo y abajo el cuadernillo programar. Eh, nosotros ahora estamos haciendo actividades que corresponden a la del cuadernillo. Pero bueno, si tienen que acordarse de un solo link, es el del currículum. ¿Querés que presente yo, Dani? Dale. Vamos, estamos medio justitos de tiempo, así que para no robarle a Inés, que es nuestra, propia, nuestra próxima compañera, eh, que va a charlar, esperen que no quiero compartir cosas. Ahí está, que no corresponde compartir. Deberían más o menos estar viendo mi pantalla en este preciso momento. Perfecto. Genial. Y si yo ahora pongo presentar, ¿estamos? Sí, sí. Bien, esto fue el módulo, eh, la, el primer módulo, la clase 1. Vimos programar, vimos qué son los comandos, hicimos nuevos comandos. En una posible clase, eh, como Pilas Bloques es parte de una constelación de estrategias didácticas, de manuales de cuadernillos. No se propone que sea la única forma de enseñar programación, de hecho hay una herramienta que seguro eh, las personas que se metieron un poquito en este tema conocen, que es Scratch, por ejemplo, que también, que también es muy buena, pero eh, Pilas Bloques es un complemento importante y muy bueno a todas esas otras herramientas eh, que existen y por eso eh, es que se los proponemos ahora porque resuelve problemas específicos que nosotros tenemos, que tenemos y que descubrimos a lo largo de eh, dar clases eh, a lo ancho y largo del país, que era lo que eh, mejor eh, resolvía muchos de los problemas que teníamos y las cosas que queríamos enseñar. De eso les va a hablar un poquito Ine, me estoy adelantando, perdón Ine, a lo que quiere contar después. La segunda clase la proponemos como ejemplo. Eh, fuera del laboratorio de computación. Está bien, que puede ser una segunda, puede ser una tercera clase. Y es una actividad que vamos a denominar eh, programación en papel cuadriculado, pixel art, y que va a requerir, eh, y van a ver cómo vamos a ver eh, distintos, eh, los mismos conceptos que acabamos de ver, pero trasladados a una actividad hecha con, parte del, con papel cuadriculado. En el pizarrón, esto está... Es una foto de una, de una hoja, pero supongan eh, suponga que es el pizarrón. Dibujo esa carita que ven ahí y les cuento a, a las chicas, a los chicos. Esto que escribí a la derecha es un programa. Fíjense, si lo seguimos, creo que yo podía hacer algo así como eh, activar el puntero. Ahí está. Creo ahí se debería estar viendo el puntero, ¿no? A ver. Eh, Perfecto, se ve sí Genial. Entonces, estoy viendo el video de YouTube como respuesta y tiene un poquito de lag. Acá veo que tengo el comando para adelante que mueve un cuasillero para adelante. ¿Qué mueve? El lápiz. Supongamos que yo tengo el lápiz acá. Si yo tengo el lápiz acá, puedo decir que mis comandos disponibles, mis primitivas disponibles, son estas cinco: son mover para todos los lados y esta primitiva que es pintar. Entonces yo gracias a esto puedo construir un programa. Esto que están viendo acá es mi programa, es el programa que pinta esto. Miren, voy, si estoy parado acá, voy primero para adelante, después para abajo y después pinto. Entonces voy para adelante, para abajo y pinto. Luego, ¿qué es lo que hace? Para adelante, para adelante y pinto. Para adelante, para la derecha más bien, ¿no? Para adelante, para la derecha, para la derecha y pinto. Para abajo, para la derecha, para abajo y pinto. Entonces yo estoy acá y hago para abajo, para la derecha, para abajo y pinto. Entonces este programa que ustedes están viendo acá sirve para pintar esto. Una vez que les contamos esto a los chicos, ya les podemos proponer que hagan sus propios dibujos y que los programen. ¿Cómo los proponemos? Primero, teniendo un montón de hojitas, de recortes de hojitas cuadriculadas, porque vamos a necesitar un montón y vamos a necesitarlos separadas, así que recortadas esas hojas, les proponemos que las saquen o que las recorten y que se hagan un cuadradito de 9 por 9 así, en una de las hojas. Y ahí hagan el dibujo que más les guste. ¿Ok? Pueden, se pueden hacer un montón de dibujos distintos. La forma de dibujar es pintando la cuadriculita entera, el, el casillerito entero hay que pintar como si fuera un píxel. está bien. Entonces, eh... bienvenida a la gente de Humahuaca. ¿Cuánta gente de cuántos lugares lindos? Che, qué bueno. Eh... Luego de que hayan dibujado, les proponemos que en otra hojita, por ejemplo, yo hice este dibujo e hice este programa en otra hojita. Suponiendo que el lápiz parte de acá arriba que ellos escriban el programa que sirve para que otra persona o una computadora, al seguir esos pasos, haga el dibujo. Entonces, a ver, yo tengo acá: eh, ir a la derecha, ir a la derecha, ir a la derecha, ir abajo, ir abajo, pintar. A ver, si yo agarré acá, ir a la derecha, ir a la derecha, ir a la derecha, ir abajo, ir abajo, pintar. Y así, derecha pintar, derecha pintar, derecha abajo pintar. Así, este programa lo que me hace es resolverme este problema. ¿Y para qué quiero que el chico haga esto? Porque acá viene la parte interesante. Ahora, todas las chicas, todos los chicos van a tener dos hojitas, una con su dibujo y otra con su programa. La hojita con el programa, la hojita con el dibujo se la meten en el bolsillo. No se muestra a nadie. Y el programa se pasa para atrás. Y entonces, la persona de atrás tiene que ejecutar ese programa con su propia hojita de papel, no con la misma que tenía el dibujo, ¿no? Para tratar de conseguir el mismo dibujo que yo hice antes. Acá hay un ejemplo de de, de una persona haciendo eso, siguiendo el programa para tratar de dibujar el eh, el papel. Dice, el objetivo es entonces que nuestro compañero pueda hacer exactamente el mismo dibujo. Al final de todo, tenemos que comparar los dibujos y ver. Entonces, cada chica, cada chico se dan vuelta y comparan. Por ejemplo, este es un ejemplo. Eh, recién estuvimos jugando con Dani. Le dije a Dani, che, Dani, te paso este programa. No, Dani no me había visto el dibujo que yo había hecho. Entonces yo hice el programa y se lo pasé a Dani. Y Dani, cuando hizo esto, Dani dijo, uy, me equivoqué, pero no. Nos dimos cuenta que el que se equivocó fui yo. Porque muy rápidamente. Acá tengo otro revisar... escenario, eh, ya listo para hacer otro. <laughs> ya tenés uno para pasarme, me toca a mí, me parece. <laughs> eh, nos dimos cuenta que faltaba uno. Esta en este momento en el que los chicos se dan vuelta, en el que comparan dibujos, a ver, me quedó igual, me quedó distinto, es un momento interesante para revisar el programa, eh, para decirles a, a ellas y a ellos que digan eh, cuál fue el problema. Eh, en dónde se equivocaron, quién se equivocó, si al ejecutar el programa, si las computadoras se equivocan o no al ejecutar el programa, justo para ejecutar un programa las computadoras no se equivocan. Para muchas otras cosas sí, pero para esto no. Este... Y entonces... Nos nace la pregunta de ¿para qué programo yo? ¿Programa solamente para la computadora? Y ya un poquito vimos que no, que la joda no es programar para la computadora nada más, sino programar para otra persona. Programar para eh, la otra programadora, el otro programador que va a venir atrás mío a continuar con mi programa, o que va a corregir o revisar mi programa. La programación. Es una actividad que no se hace de forma solitaria, es una actividad que se hace, se hace siempre en grupo. Así trabajamos en, en la industria y así eh, está bueno que también se trabaje en la escuela. Eh... Entonces, ¿cómo hago para que otra persona entienda lo mejor posible el programa? Acabamos de aprender a dividir en subtareas. ¿Dividieron en subtareas el programa o no? Al ejecutar, el detalle es importante, ya lo vimos. Entonces, para que podamos dividir también en subtareas, lo podemos hacer también en papel. Si cada uno tiene un montón de hojitas de papel, puede poner cada subtarea en una hojita con un título. Por ejemplo, miren acá, dibujar patas es esto, que dibuja esta parte de abajo. Dibujar cabeza es, es esto, que dibuja la, la cabeza, la frente. Y dibujar ojos, dibuja esta hilerita de acá. Entonces, mi programa principal queda mucho más legible, que es, si empiezo desde acá, avanzo, 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 bajo, bajo, y de acá, desde acá, dibujo la cabeza, luego donde termino, dibujo los ojos, como me dice acá, y luego dibujo las patas. Esto es mi programa final. Dividiendo en subtareas, acá también lo puedo hacer. Hay, otros, hay otras cosas que se pueden trabajar. Hay muchas más eh, cuestiones conceptuales de la programación que trabajar, que por cuestiones de tiempo, por supuesto, no entran en esta charla. Por ejemplo, la repetición. Esta es otra forma, miren, poniendo el número de veces que hay que repetir las cosas. Tenemos programas más cortos. Y luego podemos también, repeticiones y, y subtareas, combinarlos. Entonces, bueno, espero que se haya entendido. Queríamos contarle así muy rápidamente cómo la actividad desenchufada. Y bueno, acá las conclusiones son hacer intentar eh, eh, hacer transferencia con los chicos para construir ese modelo de qué es la programación, intentar decir, bueno, dónde está el programa acá, cuáles son los comandos, eh, si ¿sí se pueden dividir en subtareas, etcétera. Esas son ya, las conclusiones para eh, seguir de esta clase. Eh, Dependiendo del de nivel de preparación que tengan los chicos y de lo rápido que hayan hecho las actividades, se puede repetir esta actividad para que ellos ahora utilicen, hagan otro dibujo y utilicen justamente eh, la división en subtareas para contar mejor sus dibujos. Hay un montón de, de propuestas didácticas para cómo implementar esto. En currículum las van a encontrar todas. Eh, y se me terminó esto si no hay ninguna pregunta acá dice que Elida eh, que Elida que funciona en diversas poblaciones muy bien eh, la la programación con, con con papeles y es cierto quedó funciona muy bien es una actividad que que la, la gente dif, dif, eh, disfruta mucho y bueno esta es un poco la idea acá se terminaron las dos clases que son las clases de, eh, en las que les contamos como las dos estrategias didácticas para enseñar a programar. Eh, ahora Inés, si estás por ahí, eh, me gustaría que Gabo la presente sí. eh, para, para que haga lo mismo que hicimos recién. Y bueno, bueno, bueno. entonces te dejamos con ella. Bueno, primero agradecerles, muchísimas gracias a, a los dos por haber... Eh, participado eh, Alfredo y Daniel la verdad que muy interesante poder conocer un poco eh, las posibilidades de uso de esta herramienta de pilas bloques y también esta actividad esta otra actividad Amplac, eh, como se suele decir o desenchufada eh, bueno Hemos visto cómo con esta herramienta podemos construir momentos en una clase, empezando por la indagación de la herramienta, acompañando a los estudiantes en esta dinámica, realizar los desafíos con ello y luego hacer los cierres teóricos en relación a la construcción de eh, los conceptos que se han trabajado. Pero creo que nos queda todavía mucho por saber sobre la historia de Pilas y para esto eh, también hemos invitado a Inés Rossi, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, con más de 15 años de experiencia en tecnología educativa y plataformas digitales. Ha creado y gestionado entornos, productos y contenidos digitales en organismos públicos. Y privados y desarrollado proyectos orientados a la incorporación de las TIC en educación. Actualmente está a cargo del área de vocaciones TICS en la iniciativa programar de la Fundación Sadovsky Buenas tardes, Inés, y bueno, todo tuyo para que nos cuentes un poco eh, la parte de atrás, la parte que eh, queremos conocer de, de pilas bloques. Hola, primero, eh, tal. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me escuchan, ¿verdad? Primer chequeo. Sí, correcto. Buenísimo, bueno, eh, un gusto estar participando de este tramo y compartiendo esta presentación con grandes compañeros como Daniel y como Alf. Eh, la idea un poco es hacer, como decía Gabriel, un pequeño, un, un pequeño pasito atrás este, y contarles un poco algunas cosas que, que fueron siendo importantes al momento de pensar eh, qué, es, qué, qué es Pilas Bloques y por qué eh, se, se desarrolló esta herramienta. Eh, en, en primer lugar, eh, vamos a hacer un repaso muy rapidito por lo, que ya, por lo que ya estuvieron viendo, hay un montón de cosas que ya, que ya les contaron Daniel y Alf, simplemente a repetir el, el hecho de que fue desarrollada en Argentina la iniciativa Programar de la Fundación Sadoque con la colaboración de, de universidades y profesionales de diferentes ámbitos como pudieron ver también posee eh, desafíos eh, con diversos niveles de, niveles de dificultad para niños, niñas y adolescentes puedan conocer el mundo de la programación. Esto es este, esencialmente de lo que se trata. Y detrás de esto hay años, 10 años de investigación, como decía hace un ratito eh, Ars también, 5 o 6 años de este, poner esto en práctica este, en aulas en todo el país. Así que hay mucho conocimiento atrás, atrás de esto. Eh, también como decíamos antes, eh, y las bloques eh, fue pensada, eh, eh, fue desarrollada pensando en su uso en la escuela, y por eso es una parte, es, es parte de un ecosistema de recursos que incluye secuencias didácticas, manuales y cuadernillos para la enseñanza de la ciencia de la computación, eh, y también propuestas de formación docente. ¿sí? Un ejemplo, como dijeron, son los cuatro manuales que fueron hechos para docentes de primaria y secundaria, que ya saben en, en dónde los pueden encontrar. Eh, y por otro lado también, bueno, esto, un conjunto de eh, eh, propuestas eh, de, de formación docente, ¿sí? Continua, incluso hemos trabajado en conjunto y seguimos trabajando en conjunto con muchas jurisdicciones del país para propuestas de formación inicial eh, para docentes, para que docentes puedan implementar esto en las escuelas. Acá lo que quiero ahora es contarle algunas cositas de lo último, de lo nuevo, de lo que aquello que, este, que es más reciente. Eh, y, eh, y para eso, ¿por qué? Porque, porque Pilas está todo el tiempo creciendo, está todo el tiempo mejorando, todo el tiempo hay cosas nuevas que queremos contarles. Lo primero de esto es eh, el creador de desafíos. Ustedes vieron en lo que les fueron mostrando antes Daniel, que hay en, en Pilas Bloques, como decíamos, organizan diferentes niveles de dificultad y adentro de cada uno hay un montón de, de desafíos que ya están, que ya existen y que pueden... Eh, que pueden eh, 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 proponerle a sus estudiantes. Pero además está la posibilidad de poder crear su, eh, los propios desafíos y esto es una herramienta útil tanto para el docente, eh, para generar nuevas instancias que pueden ser para evaluación o simplemente para aumentar la cantidad de desafíos para, 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 para hacer y por otro lado también, y creemos que es sumamente importante como una instancia para que los propios estudiantes puedan construir como una manera de cerrar estos ciclos de aprendizaje relacionados con los diferentes este, aspectos que, fue, que fueron contando los chicos. Esto es un una pantalla de lo que permite hacer el creador de desafíos, permite crear el escenario con la cantidad de eh, eh, casillas que consideren necesario permite elegir el, los personajes con los que queremos eh, trabajar, permite elegir los objetos y los obstáculos eh, asociados a cada uno de estos personajes, eh, permite eh, definir cuáles son... Este, eh, cuáles son eh, los comandos que vamos a disponibilizar o que esperamos que se puedan disponibilizar para cada ejercicio. Nada, entren, exploren y, y van a encontrar este, un montón de, de posibilidades hermosas este, en, en relación con, esta, con, este nuevo, este, con este nuevo feature, con este nuevo desarrollo. También tenemos nuevos personajes. Esto nos, nos encanta para aquellos que conocen pilas bloques desde hace un par de años. Eh, ya saben que para el, el nivel inicial este, o el principiante, estaba asociado básicamente a, como al, 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 al segundo ciclo de primaria, eh, teníamos unos personajes a los cuales queríamos mucho. Y para poder seguir haciendo crecer este universo, eh, eh, desarrollamos en, esta, en este año un nuevo set de personajes. Eh, que tuvieron como objetivo, que tuvieron diversos objetivos. Por un lado, aumentar la representatividad geográfica, como decimos ahí, profundizar en la diversidad y en las historias de estos diferentes personajes, tratando de no reproducir estereotipos, tratando de eh, eh, abordar personajes y estéticas más vigentes, pero además también acompañando el crecimiento de los usuarios. Estos nuevos personajes son personajes que son más grandes, son más adolescentes y tienen, por lo tanto, intereses más asociados a, a, este, a este proceso. Estos, en términos generales, el, estos personajes son Manic, que es una niatud científica, que le encanta investigar el cielo, este, y por eso eh, le encanta andar siempre por el cielo estrellado de la llanura pampeana. Está también Chuy, que es un epingüine de Magallanes, que vive en la playa patagónica. Siempre está en movimiento, le encantan los deportes, no se define como femenina ni masculina, eh, Es no, masculino es simplemente un epingüine, y le encanta eh, los deportes. Eso que dije antes. Y Boti, por otro lado, es una jaguarete, la tiene misionera, es más despreocupada, no le importa mucho el que dirán, tiene su propio estilo. Y lo más importante es que sabe todo lo que hay que saber sobre tecnología. Y por último, tenemos a Capi Ura, que son personajes que ustedes conocieron en los desafíos que estuvieron trabajando eh, justo antes con, con Dani, que son un carpincho y un picagüey que viven en los estrellas de Liberá eh, y son amigos inseparables que trabajan juntos cuidando el medio ambiente básicamente su ambiente que son los esteros. Cada uno de los nombres de estos personajes además remiten a eh, diferentes, eh, diferentes términos de diferentes lenguas. Por ejemplo, Manic que era nuestra eh, nuestra Niandú científica, significa justamente Niandú en la lebra con. Eh, chui eh, viene de Chui Chui, que significa frío en la lengua mapuche. Ibotí significa flor en guaraní. Y Capi viene de Capibara, que es como se le dice a los carpichos en guaraní, y Cuirá es de la misma lengua y significa pájaro. Estas son algunas de las últimas este, cosas que queremos compartir con ustedes. Disculpen si estoy yendo muy rápida, pero como tengo poco tiempo, quiero contar todo. Pero cualquier cosa, que Gabo, avisarme si hay alguno que está pidiendo de, de, que me tome un poco más de tiempo para contar las cosas. Eh, otra de las cosas que estamos muy contentos y de lo que se habló bastante y que pudieron vier, ver eh, más en vivo eh, en la presentación que en, en el trabajo que hicieron antes con las actividades tiene que ver con este feedback automatizado. Estamos llevando adelante desde hace un año aproximadamente una investigación que busca mejorar el, 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 la manera en la que le, le damos feedback a los usuarios. Eh, básicamente un poco la, la estrategia es pensar que es pasar de un feedback más genérico a uno más específico, en particular en relación con el uso de procedimientos y la división de sus tareas, que como verán es algo que nos importa y mucho desde la herramienta. Eh, eh, es, es un poco estos dos escenarios que, que se pueden ver acá, ¿verdad? Y lo que se espera hacer con estos datos recolectados es justamente ver cuáles son las diferencias en las soluciones entre los usuarios que recibieron esta corrección automatizada, y este feedback específico, y quienes recibieron un feedback genérico. Aclaro acá que... Eh, en este momento en la herramienta eh, están las dos opciones funcionando, justamente por esta lógica de, de, de llevar adelante la investigación. A veces les aparecerá un feedback, a algunos usuarios les aparecerá un feedback más genérico y a otros usuarios un feedback más eh, específico este, en función de esta prueba que estamos haciendo. Eh, no sé, Al, si querés contar algo más respecto de esto. Eh, lo contaste mejor que yo, Ina. la se trata de crear esas tecnologías, de desarrollar esas, eh, eh, esas, esos desarrollos tecnológicos, esos desarrollos científicos. Se trata de crear, de producir. Es este pasaje, es esta complementariedad, o por lo menos este equilibrio, este, es la clave cuando hablamos de sobriedad tecnológica. En otras palabras, se trata de equilibrar, como decía recién, estas, estas dos instancias con el fin de propiciar ese desarrollo, de promover la creación de tecnología. y fundamentalmente, esto es clave cuando pensamos en nuestras niñez y nuestras adolescencias. sí, que uno de nuestros objetivos como país sea la soberanía tecnológica es fundamental para el desarrollo y la mejora de la calidad de nuestros ciudadanos y básicamente para que estos niños, estas adolescencias, estos habitantes de este país puedan ejercer una ciudadanía plena en nuestra sociedad organizada. fundamentalmente, además, y cada vez más por la tecnología computacional. Es también clave la idea de, de, de software libre, y pilas bloques es software libre. No voy a extenderme mucho de vuelta con la definición porque no es la pregunta que nos hicimos al principio, ¿no? Es, es simplemente para contextualizar un poco, para volver después a esa pregunta, ¿no? Eh, pero es importante entender que el software libre tiene como rasgo característico eh, que cualquiera con los conocimientos suficientes pueda usarla, usar una tecnología, estudiarla, mejorarla y distribuirla, ¿sí? eh, pueda realizar adaptaciones, pueda hacer mejoras orientadas a el propio contexto de uso, ¿no? Y a su vez volver a compartirlo, generando un círculo básicamente de colaboración y solidaridad, en, esa, en ese compartir. Pilas hizo esto. Pilas, de hecho, se inspiró en otra aplicación llamada Pilas Engine, que era un entorno para, para aprender a programar a, a, a partir del desarrollo de videojuegos, desarrollado en su momento por Guaira dentro del, de lo que fue el, el, el programa eh, con, Conectar Igualdad. Eh, pero es esto, ¿no? La idea de, del software libre es una alternativa eh, que a países como la Argentina, digamos, de poder este, en esta lógica de, de, de solidaridad y de, y de colaboración, de poder desarrollar este, autonomía en, 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 en el desarrollo de tecnologías y en el desarrollo de ciencia eventualmente. ¿Sí? Eh, Alf, no sé si querés decir algo. No, no, digo que ah. parte importante de. de, de, de de creer en la construcción de soberanía tecnológica, parte en tomar la decisión de que sea software libre, para que se lo pueda para que pilas Bloques se lo pueda apropiar y pueda aportar quien quiera. Yeah. Y sobre todo para construir porque también pilas bloque se piensa en la construcción en la educación de de programación y de ciencias de la computación, especialmente para que toda persona en el país tenga la posibilidad de llegar a construir tecnología. Ese es el, 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 el sueño, digamos. Eh, el sueño que estamos realizando de a poquito. Correcto. Y en este, y en este caso, y teniendo tomando todo esto que decía que decía Alf, eh, a ver, por ejemplo, como decías, al, al, eh, Pilas Bloques fue desarrollada en Argentina. ¿sí? Eso significa que sus personajes y sus ambientes representan la flora y la fauna de nuestro país. Eso significa que nadie más en Latinoamérica lo puede usar, ¿no? De hecho, es usado en otros países de Latinoamérica que contextualizan este, estos escenarios, eh, pero además que podrían, si quisieran, eventualmente tomar el código, porque además es de código abierto, y poder desarrollar su propia herramienta. Esta es la idea de la colaboración y la transformación también, ¿no? Vamos a llegar ahora en, en un ratito nada más a esto que planteaba Al, ¿no? ¿Cuál pues es el, el objetivo último de, de Pilas? Eh, con esto en claro, ¿no? Esta idea de la soberanía tecnológica, esta idea de pensarnos como productores, no solo como usuarios. Eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo educamos para eso? ¿Cómo educamos para es, esa, esa, esa ciudadanía que esperamos, esa ciudadanía plena y crítica que queremos este, para nuestros estudiantes? Eh, esto cada vez, entendemos también que esto es clave eh, eh, en un mundo en el que los artefactos y los dispositivos. Eh, forman parte de nuestra vida cotidiana de una manera sorprendente, cada vez más importante. ¿sí? Eh, eh, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero digo, todo el tiempo nos pasa que esto forma parte fundamental de nuestras vidas. Y hay una clave en, en eso que, que, que cuando hablábamos de, de, de soberanía tecnológica y, eh, y software libre, y es que cualquiera con los conocimientos suficientes puede hacer todas estas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, que es lo que planteábamos recién. Eh, no podemos, digamos, eh, la idea de que la tecnología es como una caja negra eh, en la cual no es posible acceder, este, no puede seguir existiendo. Tenemos que ser capaces de tomar decisiones sobre, no solo sobre qué tecnología usamos, Sino también sobre por qué usamos esa tecnología. ¿sí? Eh, y acá es donde me parece que el rol docente es clave. ¿no? Los docentes somos curadores de contenidos. Todo el tiempo pensamos y tomamos un rol respecto de, de aquello que queremos eh, eh, transmitir a nuestros estudiantes. En cualquiera de las disciplinas en las que nos desempeñemos, nosotros tomamos decisiones. Nos gusta más un manual que otro, no me gusta este contenido, enseño de esta manera. cuando decimos usar Cada vez que seleccionamos una herramienta para nuestras clases, estamos tomando una posición. Eh, no solo como curadores del uso de, del uso, perdón, de, esa, de esa herramienta, sino que eh, tenemos que pensar en su implementación integral dentro del aula. ¿no? ¿Cómo afecta la formación de nuestros estudiantes? ¿Cuál es el costo real de su utilización con respecto a la entrega de datos privados, por ejemplo, de empresas que muchas veces está asociado al tema de la gratuidad? ¿Cuál es la dependencia tecnológica que implica ese uso versus el uso de otras, este, de otras propuestas? Nada, me parece que es una pregunta, no sé si tenemos la respuesta, pero me parece que es una pregunta que vale la pena eh, que, que nos hagamos como docentes. Eh, para terminar un poco, es esto que decía Alfa hace un ratito: ¿no? pilas bloques, más allá de ser una herramienta para enseñar a programar, básicamente lo que busca es mostrar a, a, la, a nuestras niñetes y adolescencias el mundo de la, de la programación con la idea de que esto les permita participar del mundo que les toca vivir como ciudadanos y ciudadanas eh, y que les permita justamente to tomar decisiones informadas y participar de una manera crítica en este mundo eh, contemporáneo y lleno de tecnologías que les toca vivir. Y eh, es en todo caso una invitación a aprender y a pensar, pero también a actuar y a crear, teniendo en cuenta esta esta perspectiva ética que les contaba hace un ratito, que es una ética de la colaboración, porque se trabaja en colaboración este, y, 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 de, y, de la, y de la soberanía. ¿sí? Eh, nada, eh, para cerrar, simplemente aquellos que puedan y que sepan y que les guste compartir, invitarlos a, 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 a compartir el código y a participar de, de la producción de pilas bloques. Eh, nada más perfecto tiempo, no me diga. Impecable. Bueno, la verdad le, les agradezco nuevamente la participación a Alfredo, Daniela, Inés. En esta jornada pudimos explorar la herramienta Pilas Bloques, ver un ejemplo de secuencia para implementar en el aula y conocer un poco sobre la génesis y la importancia de poder contar con una herramienta para la enseñanza de la programación que es nacional, de software libre, libre y que puede ser utilizada de forma online o que se puede descargarla y usarla de forma desenchufada. También nos quedamos con las preguntas que nos hizo Inés sobre nuestras elecciones como docentes al momento de elegir qué tecnología y qué material vamos a llevar al aula. Eh, los invito a reencontrarnos el lunes 23 de octubre a las 18 horas en una jornada más de este tramo donde indagaremos herramientas para trabajar contenidos de infraestructura de computadoras. Eh, un saludo grande y muy buenas tardes para todos y para todas.